Bueno, ya se encuentra con nosotros nuestra querida Liz Lombó y hoy, ¿qué nos vas a platicar? Mi querido siempre. Juanito, tú empezaste desde abajo, ¿no? Sí. Exactamente. Hoy les voy a presentar una gran historia que nos demuestra que el éxito se puede valorar siempre que empiezas desde abajo. ¿Quieres conocerla? Exactamente. Vamos a verla. Bien. Empezó haciendo grafitis de manera ilegal. Incluso en varias ocasiones lo detuvieron por hacer este tipo de arte. Era como adrenalina, ir, ver la patrulla, corrías. Te agarraban, te metían a los separos, no sé, unas 8 o 10 horas, o tenías que pagar. Entonces yo lo que hacía era hablarle a mi mamá, decirle, mamá, estoy en una fiesta, llego mañana o más tarde. Ya me quedaba ahí encerrado. Su arte dio un giro de 180 grados al hacerlo legal. Hoy haces arte y vives de esto, incluso ya te pagan por lo que haces. Cuéntame más o menos cuánto te pueden llegar a pagar por un grafiti. Bueno, dependiendo la dimensión y el trabajo. Si es algo como de 8 metros por 8, un realismo, que te tardes 3 días en hacerlo, hasta 60 mil pesos, 70 mil pesos. Así que antes lo buscaba la policía para atraparlo. Ahora lo buscan de todas partes del mundo para que plasme su arte. ¿En qué partes del mundo has pintado? He pintado en Perú, en Uruguay, en Argentina, en Brasil, apenas en Francia, en Alemania. Pintamos un bus para Croacia. Ahora Cover está rankeado entre los mejores artistas urbanos del planeta. ¿De qué tamaño es el graffiti más grande que has hecho? Bueno, el más grande que hice fue en Argentina, con colaboración de unos amigos de allá, y fue de como de 20 de altura por 12 de ancho para una casa de meditación. Cover ya no lucha contra el mundo para expresarse. Hoy, las calles y construcciones representan el mejor lienzo para expresarle al mundo lo fascinante que se puede hacer cuando se trabaja con respeto y pasión. Yo amo el graffiti, es mi vida, es mi pasión, y lo haré hasta que el cuerpo diga basta. Al extremo, Lizette Lombó. Juanito, estuve platicando con Cover y me dijo que en muchas ocasiones no tenía ni siquiera para comer. Tenía que elegir entre comprar material para crear su arte y comer. Hoy es reconocido a nivel mundial y lo voy a repetir, el buen trabajo que nos lleva al éxito es siempre con dedicación, pasión y respeto. Y ahí está el resultado, Cover. Muchísimas felicidades. Lo hiciste perfectamente bien. Dejaste por un lado algunas cosas que son primordiales para poder seguir tu sueño. Atrapaste tu sueño y ahí se ve reflejado. Y lo alcanzó. Muchísimas gracias y felicidades a este mexicano. Besos.